Hola gente, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Todavía no se sabe nada de la nueva versión y se lanza el 24. No se sabe nada de la nueva versión de Dragon Ball Xenoverse 2. Apenas se ha visto nada. No se sabe nada del DLC, pero sí que traigo noticias de la V-Jump y noticias buenas para los jugadores de Xenoverse 2. Y es que va a haber una colaboración. No se sabe si va a ser de pago o gratis, ¿vale? Atentos, no se sabe si va a ser de pago o gratis, pero se viene colaboración interesante. Os enseño la captura, además está nuestro personaje Time Patroller, que ya tiene unos gráficos y un diseño ya diferente. Colaboración con Sandland. Sandland es este pedazo de juego que os voy a enseñar ahora mismo. La última creación de Akira Toriyama, lo estamos subiendo al canal poquito a poco, estamos haciendo serie, la estáis viendo, está en proyecto y es espectacular la serie. Es un juego que me ha llamado bastante la atención y que he de felicitar a Bandai, al equipo, vamos a hacer esto más grande, y a Alejandra por haberme dado la posibilidad de jugarlo porque es espectacular. Colaboración de nuestro personaje, ya está en versión nueva generación de Sandland. Vamos a poder conseguir todo esto, que es una camiseta de Sandland, que está muy bien. Desde el torneo de los universos este que han hecho, del festival, sacan camisetas personalizables. Está muy, pero que muy bien. Vamos a ganar la peluca de Sandland, que es espectacular. Pantalones, brazales, botas y accesorio capa para todos los personajes. No me digáis que no es espectacular. No sé cuándo va a salir y a lo mejor eso se hará mediante un evento, ¿vale? Pero yo lo quiero conseguir, lo tengo clarísimo, lo quiero conseguir. Ya han eliminado de la tienda las medallas TP, tienen que meter las nuevas medallas, que todavía no se sabe nada, o por lo menos yo no lo he visto, ¿vale? Y no tenemos tráiler ni nada de la nueva versión del Xenoverse 2, pero ¿esto qué es? Es un poco raro, ¿no? Huele mal. Yo creo que de aquí al 24 algún tráiler o algo, ¿no?, de lanzamiento nos tienen que mostrar. Se nos actualizará el juego, podremos basar los datos y habrá una versión física que traeremos aquí en el canal y la enseñaremos. Y si merece la pena, haremos serie de nuevo. Yo no veo ningún cambio así aparente en las fotos que hay aquí de la colaboración, ¿vale? Pero sí que es verdad que se lanza una versión para nueva generación y algo tiene que tener significativo y diferente, ¿no? Esperemos a ver qué es lo que nos enseña Bandai Namco. Colaboración con Sandland. Lo vamos a conseguir. Os voy a decir cómo se consigue, si es gratis o no, cuando se anuncie. Y tendréis todos los detalles aquí. Por eso es importante que os suscribáis, que activéis la campanita y que me sigáis en redes sociales, porque estas cosas, sobre todo en Twitter, las solemos comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al botón de like. Canal secundario oficial de gameplays. Me podéis subir. Estamos subiendo la mayor lista de reproducción de juegos, vídeos de noticias de videojuegos del lunes a viernes y además viernes, sábado y domingo directos de videojuegos. Estamos con el Shadow of Mordor, que es una auténtica pasada. Os espero allí. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta la próxima. Chao.